Jesús Alberto Cano Vélez, diputado federal por Sonora, visitó el puerto de Guaymas, donde se reunió con empresarios y sociedad civil de la ciudad para discutir las propuestas de Enrique Peña Nieto y escuchar la opinión de los convocados sobre estas. Los propietarios estimaron que se puede incentivar la recaudación para el IMSS, el cobro de impuestos y la creación de una reforma petroquímica. De igual manera, el legislador priista, siempre al pendiente de los ciudadanos, sostuvo una reunión aparte con los habitantes para conocer su opinión sobre estos tópicos. De esta forma, el diputado obtiene dos valiosas visiones acerca del cambio que requiere el país para formularlas a Peña Nieto.